Estamos con el doctor Hernando Ancarita, mano derecha en su momento del vicepresidente Germán Vargas Lleras, y que obviamente desde allí se trabajó para beneficiar a muchos colombianos. Doctor Ancarita, buenos días. Bueno, muy buenos días y un saludo especial a todos los televidentes. Bueno, la idea es, digamos, hacer una recopilación de ese trabajo que se hizo en vicepresidencia de la mano con Germán Vargas Lleras. Bueno, el último año de la vicepresidencia del vicepresidente Vargas Lleras, tuve la fortuna de ser el director de la vicepresidencia, el segundo a cargo, la mano derecha. Y el balance, digamos, de la gestión del vicepresidente es muy claro, porque está basado en obras, en realidades, no en promesas ni en anuncios, sino en realidades concretas. Se van a terminar al concluir este año, liderados por el vicepresidente Vargas Lleras, 400.000 familias colombianas van a tener su casa propia. 400.000 familias colombianas. Nunca antes en la historia se había logrado eso. Un gobierno, por mucho que hacía 80.000 casas, 60.000 casas, de las cuales la mitad quedaban sin terminarse. Como vemos, miles de cientos de proyectos en todo el país que no se terminaron. Aquí son 400.000 familias, algunas beneficiadas con casas gratis, 135.000, otras beneficiadas con el programa de Mi Casa Ya, en virtud de la cual la gente pone 2 millones de cuota inicial y queda pagando entre 180.000 y 250.000 pesos de arriendo, menos que un arriendo, pero por su casa propia. Eso es para personas que se ganan entre 1 y 4 salarios mínimos. Y para los que ganan más hay otro tipo de subsidios a la tasa de interés. Hoy en día, realmente, una persona que esté trabajando, sea del nivel que sea, puede acceder a su casa propia. Eso es lo que queremos, eso digamos en lo que se avanzó, por un lado. Por otro lado, 600 municipios de Colombia están terminando su acueducto o su alcantarillado, también obras lideradas por el vicepresidente Vargas Lleras. 58 aeropuertos del país están siendo remodelados o ampliados. El de Cúcuta, por ejemplo, esa obra que está haciendo Cúcuta, impulsada por el vicepresidente Vargas Lleras, pero igual en el Dorado, en el de Bucaramanga, inauguramos el aeropuerto de Aguachica hace 4 meses. Todos los aeropuertos del país que son de la nación, o sea, que son de Aerocivil, están en un proceso de modernización. Y lo mismo con las autopistas 4G. Que es la nueva ola, digamos, de concesiones con las autopistas. Norte de Santander termina siendo beneficiada con dos grandes obras en materia de autopistas. Una, Cúcuta-Pamplona, doble calzada, y la segunda, Pamplona-Bucaramanga, tercer carril. Ahí nos quieren meter un gol ahora, y es meter un peaje adicional entre Cúcuta y Pamplona, que no debe ir, ese peaje hay que sacarlo. ¿Qué va a pasar con ese peaje, ya que toca el tema, doctor Ancarita? Porque hay mucha gente que está, digamos, poniendo el grito en el cielo por la ubicación en una zona, digamos, que no le permite. No es que no debe ir, ya hay un peaje, y es el único peaje que debe haber. Lo que pasa es que en lugar de hacer cierre financiero con los recursos de Isagen, el ministro de Hacienda agarró los recursos de Isagen para otra cosa y quiere meternos un peaje en los nortesantanderianos que no vamos a aceptar. Ese peaje no va. En el tema, doctor Angarita, en el tema de infraestructura, como para terminar, esa política, pues obviamente, ¿en cuánto se benefició nuestro departamento? Ya que usted lo acaba de decir, en el tema de las Mi Casa Ya, los programas de la vivienda gratuita. Mire, le hago una cuenta de realidades. Entre el 2012 y el 2016, en Cúcuta se construyeron 4.750 apartamentos gratis. 4.750. Todos ya han sido entregados, todos. Cada 100 apartamentos tienen un valor de 5.000 millones de pesos y cada 100 apartamentos generan 140 trabajos directos. Y después cada apartamento termina haciendo un aporte en materia de predial al municipio muy importante también. En el resto, por fuera de Cúcuta, se arrancó a construir ya entre junio y julio y agosto 2.760 casas. Una gestión muy importante que logramos hacer con el apoyo del gobernador William Villamizar, hay que decirlo. Hemos tenido excelentes secretarios de vivienda, Juan Carlos Uribe, ahora Melisa Arques. ¿En dónde las vamos a construir? Los municipios que pudieron presentar los lotes públicos, porque tienen que tener lotes y el lote tiene que estar en condiciones con servicios públicos, tiene que tener una vía, tiene que estar, no pueden ser esos lotes de antes que quedaban en medio de la nada y allá hacían las casas. Esos municipios son Puerto Santander, 250 casas gratis. Tibú, 150 casas gratis. Villa del Rosario, Los Patios, Pamplona, Toledo, Silos, La Bateca, Zulia, San Cayetano, Salazar, Santiago. Bueno,
digamos, es toda una manera, y Durania, por supuesto, el municipio de mi papá, que también logramos que llegaran 100 casitas gratis a Durania. Nunca antes en la historia ha habido una obra tan grande en Durania como la que se va a hacer. Mire, para que se haga una dimensión, el presupuesto de Durania es de 1.800 millones de pesos de la alcaldía. 1.800 millones de pesos. Y la alcaldía no tiene más de 14 funcionarios. Y es el que más genera empleo en un municipio como Durania. Con las casas se van a invertir 5.000 millones de pesos para generar 140 empleos en por lo menos 9 meses. O sea que el impacto es muy importante. Y además de eso, como saldo pedagógico, quedan 100 viviendas que las van a poder habitar las personas más pobres del municipio. Eso cambia las condiciones de vida. Eso es lo que queremos seguir haciendo y eso es lo que hemos venido haciendo. Y en materia de Mi Casa Ya, gracias también a los subsidios del gobierno nacional, se han construido ya cerca de 5.000 viviendas, apartamentos, y están en construcción 2.000 más. O sea que si sumamos todo, son cerca de 15.000 viviendas en Norte de Santander. Este miércoles, además, le doy la chiva. Este miércoles viene la ministra de Vivienda y viene a traernos, logramos gestionar también dentro de los nuevos subsidios de Mi Casa Ya, 10.000 nuevos cupos de subsidios de Mi Casa Ya para Cúcuta. No hay nada que genere más empleo y que más ayude a traer oportunidades a la región que la construcción. Mire, nosotros en la región lo que necesitamos es trabajo, es oportunidades de trabajo dentro de la legalidad, y eso es lo que hay que traerle a la gente, oportunidades legales de trabajo, que la gente pueda progresar, que la gente pueda aspirar y que tenga oportunidades, que es lo que no hay en Cúcuta. Doctora Garita, por último, ¿qué siente usted cuando ve ese sueño de esas personas que reciben esas casas? Mire, es una satisfacción muy grande. Yo he tenido dos, en mi larga vida profesional de asesor de varios presidentes, de ministro encargado, viceministro, de todo eso, he tenido dos grandes satisfacciones. Una, he tenido muchas satisfacciones, pero dos muy espiritualmente muy grandes. Una, cuando era secretario técnico del Consejo Nacional de Paz, eso fue en los gobiernos de los presidentes Pastrana y Samper, cuando nos tocaba recibir a las personas que devolvía la guerrilla después de un secuestro. Eso es una alegría que no tiene precio, ver la alegría de la familia y de la persona que vuelve. Y la segunda, cuando una familia recibe su casa, porque es que la casa transforma a la familia, es un logro de la familia, es un logro muy grande, que antes era casi un imposible y hoy en día es una realidad. Hoy en día es una realidad, cada vez más familias colombianas pueden acceder a su casa, y la casa no tiene que ser un elemento de lujo, la casa tiene que ser. Mire, el déficit en Colombia hoy de vivienda es de 2.100.000 viviendas, todavía faltan. Esas viviendas se pueden construir si hay voluntad política en los próximos 5 años. En estos 4 se construyeron 400.000 viviendas, o sea que hay que aumentar por 5, multiplicar eso por 5. ¿Eso qué significa? Eso significa implementar 5 veces más recursos de lo que se implementaron en este gobierno. ¿De dónde van a salir esos recursos? Pues claro, salen de distintas maneras si cambiamos, por ejemplo, el modelo de contratación. Aquí en lo de las casas hay algo muy importante. El 70% de los recursos públicos se van en la corrupción. En este modelo de contratación de las casas, tratamos de que la corrupción se evite casi que llegue a cero. ¿Cómo? No hay anticipos. El constructor solamente le pagan la casa cuando la entrega. Casa recibida, casa pagada. Eso tiene un precio, van a un banco. Cuando entrega la llave de la casa y el banco verifica, y la gente verifica, y el ministerio verifica que la casa está en condiciones de pasarse una familia de una vez ahí, ahí sí le pagan al constructor y se entrega la casa. Eso nos ha ahorrado cerca del 15% del presupuesto. Si eso lo aplicamos, lo llevamos a otros sectores, a las vías, a los demás sitios de construcción, ahí vamos a tener unos recursos muy, muy, muy importantes que vamos a poder utilizar para vivienda, más los recursos de regalías que hoy en día se desperdician, se los lleva también la corrupción, podemos dedicarlos a saneamiento, solamente a agua y a casas. Eso es lo que más necesita el país. Muy amable, doctor Angarita. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo especial para todos.